First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Till it broke open and rained down. It rained down like
times. You're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Soy Carlos Adrián y la pregunta es la siguiente. Si tuvieras que arrepentirte de algo, algún momento en tu vida o suceso, ¿cuál sería y por qué? La respuesta no me arrepiento de nada no es válida. Muy buenas noches, mi Nicaragua. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Definitivamente les quiero comentar que las experiencias que nosotros vamos teniendo por medio de nuestra vida siempre nos hacen aprender algo. Decir que no me arrepiento de nada, la verdad es que es una utopía, porque nosotros siempre vamos a tener arrepentimientos. Yo, en lo personal, me arrepiento de no haberme amado a mí misma cuando estaba más pequeña, porque ahora me doy cuenta de que tengo un gran corazón que puedo compartir con los demás, un gran corazón que puede llevar un mensaje de empoderamiento y de amor propio a los niños, niñas, adolescentes y a toda la población nicaragüense. Muchísimas gracias.